Grupo Oro presentan. ¿Qué le faltó a estas campañas, Gabriel? ¿Qué les faltó? Mira, lo que sucede es que los candidatos de alguna manera siguen las propuestas que se hacen de cada partido a nivel federal. O sea, siguen la línea. Y no salen de esa línea. Aquí lo que sería muy interesante es escuchar a cualquier candidato y que diga, señor, yo estoy dispuesto a sumarme a aquellos partidos que quieran hacer una reforma fiscal, porque estamos viendo la caída de los ingresos en este momento que están reportando, que es dramática. ¿Y cómo quieres hacer mejoras en la calidad de vida de la gente? ¿O quieres implementar mayores medidas de seguridad? ¿O la plataforma que quieras analizar política? Si no tienes los recursos, si el Estado no va a tener los recursos, entonces vamos empezando por ahí y vamos trabajando en hechos que sean reales, no en utopías que desafortunadamente con el periodo electoral se promete a la gente cosas que invariablemente no se les va a cumplir. ¿Por qué? Porque no hay los recursos, porque no tenemos los medios, y desafortunadamente estábamos viendo cómo la caída del Producto Interno Bruto en México al finalizar este año, que se situará entre un 6 y un 8%, pues eso va a seguir dando por resultado que tengamos menor empleo. Bueno, ellos van a llegar con mayor inseguridad. Ellos literalmente van a llegar. Porque el presupuesto de dónde se va a hacer. Entonces, vamos empezando por las reformas estructurales que necesitamos y que los partidos se alineen por primera vez, que dejen de querer hacer sus planteamientos de provecho personal, sí. y que nos alineemos, así como en Chile, después tú sabes de Pinochet, que vino una unión de todos los partidos, y veamos ahora Chile cómo está en educación, en su PIB, está cayendo el 1%, o sea, creciendo el menos 1%, y tiene unas expectativas impresionantes. Gabriel. Pero, ¿qué pasó? Los partidos, a pesar de sus diferentes ideologías, se unieron y fueron por un solo objetivo, que era, vamos a sacar al país adelante. Javier, ¿qué le falta a una de estas campañas? Mira, lo que le falta es que verdaderamente las fracciones políticas que tenemos se olviden y piensen en un México que todos queremos. Es que eso le falta, y además te voy a decir, los candidatos de alguna manera, ¿qué es lo que pueden hacer? Están sujetos a una bancada, están sujetos a unos lineamientos, pues por mucho que te digan y por mucho que hayan firmado ante notario público sus deseos, van a quedar en buenos deseos, eso sí, firmados ante notario público, ¿no? Que para efectos prácticos, exactamente, con toda franqueza, no pasaría nada, ¿eh? No pasa nada. Pero lo importante, yo creo... Bueno, no pasaría nada, perdón, ante notario público. Ante notario público. Y moralmente van a quedar, sí, por supuesto, más abajo de lo que ya están. Pero como ya están, el hecho de que esté ante notario o no esté ante notario no hace la diferencia a que moralmente tengan la responsabilidad y el compromiso con la ciudad. O sea, resultados, pues. Claro, además, yo vuelvo a insistir en un punto, Iván. Tenemos que dar nosotros nuestro voto. Es un derecho, es algo que le ha costado al país muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero. Cada voto. Es impresionante lo que se tiene que pagar por cada mexicano para haber tenido eso. Y logramos establecer un Instituto Federal Electoral con muchísima credibilidad y eficiente. Hay que retomar de nuevo esa situación. Y además, yo creo que el compromiso del ciudadano, el deber del ciudadano, es votar e involucrarse posteriormente en cómo está trabajando mi diputado. Involucrarse más la ciudadanía, crear grupos que realmente puedan servir de enlace, de presión para el trabajo de los diputados. Que se antoja difícil, Gabriel, porque la gente ahorita o come, o busca empleo, o se ocupa en la informalidad, o sigue depositando en efectivo, o o crea grupos. Seamos bien. Pero claros, mira, hay un dicho que estamos nosotros analizando, y bueno, yo lo tomo como si fuera propio, sí, en el que se dice, ¿qué son? ¿Políticos sordos o ciudadanos mudos? Yo creo que es parte de las dos sin cosas. Duda, ¿eh? Entonces, sí, como ciudadanos tenemos ese deber, ese derecho constitucional, es lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos, ejercer nuestro voto. Fíjate, y después exigir a nuestros representantes que hagan el trabajo adecuado. Esa, yo veo que es
el único camino para que podamos también nosotros sentirnos satisfechos de tener representantes capaces, representantes que trabajen. Legítimos. Mira, Javier, estaba escuchando en la mañana la calificación que nos dio el Banco Mundial. Uh-huh. Y bueno, estamos reprobados en varias cosas, pero para mí la principal es la participación ciudadana. También estamos reprobados. Tenemos un 5 ahí. Bueno, pues 4.9 entonces, para ser todos los ciudadanos estamos reprobados, no solamente el gobierno. Sí, es cierto. Es una situación en donde yo creo que de una vez por todos tenemos que entender que estos parámetros que están fuera de México, porque desgraciadamente no nos creemos nosotros mismos, estos parámetros que están fuera de México, hay que tomarlos en cuenta para ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y entonces, conforme a eso, poder evaluar el trabajo legislativo y el trabajo del Ejecutivo. Javier, para terminar, que salgan a votar. Que salgan a votar. Esto es fundamental, digo, aparte de la pérdida de recursos, que es lamentable. Y además, yo creo que es un derecho democrático que debemos ejercer, porque si no, estamos en una tesitura que nos pone en un riesgo de perder esa democracia. Y desgraciadamente, cuando la pierdes es cuando te arrepientes. Entonces, yo creo que hay que conservarla, hay que trabajar por ello. Y bueno, hay que cambiar todo lo que se tenga que cambiar, pero hay que ejercer el voto. Sí, sin duda alguna. Gabriel, concluyo contigo, por favor. Invitar a la ciudadanía a que salga a votar, a ejercer ese derecho, ese constitucional que tenemos, es el que nos aprobemos nosotros precisamente como sociedad de que sabemos participar, de que debemos creer nuevamente y exigir. Tenemos que trabajar en ello y pues yo sí invito a toda la población a que el domingo lo piense, tenemos ahorita algunos días para analizarlo. ¿Nos van a dejar descansar? Sí, definitivamente. No, bueno, ni cinco. Yo creo que también el periodo este de campañas es desgastante, la gente se aburre, pero sin embargo debemos de analizar quién es el candidato más adecuado, porque yo inclusive insisto, muchas veces no hay que ir tanto por el partido, sino como por el candidato. Y en base a esa combinación, ese análisis, sí vamos a votar. Vamos a hacer de este domingo, además, un festejo nacional, ir con la familia, ir con los amigos, después ir a comer y decir, cumplí con esa responsabilidad. No me quedo adentro con el gusanito de que no hice nada. Bueno, y luego, es un ejemplo para nuestros hijos. Bueno, hay un poco más de 12 mil millones de pesos lo que van a costar estas campañas, exactamente 2.300 millones de pesos lo que nos cuesta a los mexicanos. Eso no lo paga el IFE, ¿eh? No lo paga el PRI, no lo paga el PAN, lo paga usted, lo pago yo, lo paga Gabriel, lo paga Javier, lo pagamos todos, de manera directa o indirecta, 12.300 millones de pesos, más o menos 260 pesos por cada voto que se va a ir a la basura. Y hay muchos que piensan que 7 de cada 10 van a terminar en incineradores. Ojalá que no sea así. Está en las manos de todos. Javier Maldonado, muchas gracias. Iván, muchas gracias a ti. Estamos en contacto y nos pondremos en contacto, si ustedes me lo permiten, el lunes para ver cómo, ahora sí, cómo nos fue con los resultados preliminares. Esto fue una producción de Grupo Oro.